Hablar del aire es hablar de algo básico, fundamental y primario, porque no es comer ni tomar la leche materna lo que hacemos cuando nacemos. Lo primero que hacemos es inhalar, inhalar aire. Y el aire se ha convertido en algo que poco a poco cada vez es más tóxico. En lugar de ser ese alimento, esa nutrición necesaria, ha sido algo que nos puede incluso intoxicar. Vaciarnos. Ese es un concepto del cual pocas veces hablamos. Y vaciarnos de aire es algo que no estamos acostumbrados a hacer, porque implica perder el control. Porque el aire, eso que nos da aliento de vida, si lo sacamos de nuestro cuerpo, pensamos que no vamos a poder vivir sin él. Y vaciarnos implica soltar total y absolutamente ese control. Recordemos que en la medicina china, la emoción de la tristeza se guarda en los pulmones. Y qué mejor que vaciarnos de toda la tristeza que hemos acumulado para llenarnos precisamente de alegría a través de nuestra respiración. El ejercicio que les propongo en este momento es el de la inhalación profunda, que implica contar en 5 segundos, inhalando profundamente hasta llenar nuestros pulmones. Y en los mismos 5 segundos vamos a exhalar. Y en esa exhalación, realmente vacíense. Inhalamos. 1, 2, 3, 4, 5 y exhalamos en 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a repetir esto 5 veces. Pero también quiero hablarles de algo que nos puede ayudar cuando literalmente estamos en el aire, y son las esencias florales. ¿Cuándo no hemos experimentado o quién no ha experimentado esa sensación de andar volando? Y cómo es necesario que algo nos ayude a tomar contacto con la tierra, aterrizar. Y Clematis es, dentro de lo que son las esencias florales, específicamente las de Bach, una de las esencias que nos ayuda literalmente a eso, a aterrizar. Soy Sonia Solís, directora de Sanarte. Los invito a probar la maravilla de las esencias florales. Sanarte, en conexión con Planeta Interno. Esa casa vieja de madera gris, con olor a resina de cedro, en donde mi abuela, con sus manos de barro y su magia de alfarera, manos de arcilla de San Vicente, hacia donde va la gente a buscar el espíritu de ese barro caliente. Visite nuestra web www.planetainterno.com. Allí podrá encontrar videos de los programas emitidos, fotografías, resúmenes de los temas tratados, artículos de interés, la red de colaboración apoyo del programa en diferentes zonas del país
y un espacio para que nos escriban y manden sus comentarios y propuestas. Sea parte del grupo televidente de Planeta Interno. Y ahora vamos a ver la danza saludando al elemento aire. Creo que lo que está haciendo Planeta Interno es una propuesta muy interesante en el momento actual que estamos viviendo. Esa necesidad de reencontrar nuestras fuentes primarias de vida me parece muy similar a lo que estamos tratando de realizar en danza también a la hora de conectar a los bailarines y a las bailarinas. Por ejemplo, el grupo de danza en este momento está experimentando la creación de movimiento a través de la improvisación, utilizando el elemento aire. La sensación de convertirse en aire y de sentir el aire es la motivación para generar este tipo de sensaciones como el juego, la libertad, el disfrute, el goce por el movimiento y por el contacto con uno mismo. Hemos llegado al final de nuestro programa. Chicas, vieron que a mí me interesó bastante lo de la meditación de tiempo presente. Yo creo que es algo que podemos aprender la gente joven. Y a mí me encantó la danza de la universidad, cómo ellos se conectan con el aire. Ojalá que este grupo pudiera ir a diferentes zonas del país. A mí me gustó mucho la experiencia de intercambios entre estudiantes que se hizo en el programa, esa relación entre aire y comunicación, intercambio, porque siempre podemos aprender tanto de otras personas desde esa diversidad de culturas que conformamos este mundo. Yo realmente me sorprendí de los niveles de contaminación que hay en el aire que respiramos. Y bueno, con esto terminamos el programa de hoy, pero acompáñenos la próxima semana con el tema de cambio climático. Recuerden entrar a nuestra página web www.planetainterno.com. ¡Chao! ¡Chao! ¡Se cuidan! ¡Gracias!